¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo en una nueva semana. Hoy lunes 15 de mayo, desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, estamos a punto de comenzar esta jornada de picado de maíz en este establecimiento. Desde aquí desarrollaremos nuestro micro de hoy lunes. Presentamos las principales noticias de esta jornada. Oficializaron la creación del Programa Argentino de Calidad de Leche. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación oficializó la creación del Programa Argentino de Calidad de Leche. Este programa pondrá en marcha medidas para mejorar la competitividad de la cadena y para capacitar a productores tamberos y veterinarios a través de la interacción público-privada. Comienza la Semana de la Miel. Bajo el lema «Sumale miel a tu vida», comienza hoy en todo el país la Semana de la Miel, que se extenderá hasta el sábado próximo. El Ministerio de Agroindustria de la Nación propone para esta campaña promocionar el consumo de miel, ya que si bien Argentina es uno de los principales productores mundiales, es muy poca la miel que se consume en el país. Durante la semana se dará un impulso especial a distintas actividades relacionadas a la importancia de la apicultura y la realización de seminarios, charlas, talleres y simposios en las distintas provincias productoras. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.715 pesos, maíz, 2.310 pesos, trigo, 2.550 pesos, sorgo, 1.800 pesos. En el mercado de Liniers, el último viernes, se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 29 pesos con 79 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 72 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 47 centavos. Y vacas buenas, 19 pesos con 55 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 34 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 15 de mayo a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 34 centavos para la compra, 15 pesos con 74 centavos para la venta. La Bolsa de Cereales de Córdoba acaba de realizar un completo informe sobre la utilización de los fletes en la actual cosecha en la provincia de Córdoba. Estuvimos dialogando con el responsable de este informe, el licenciado Gonzalo Augusto. Bueno, con la nueva cosecha ahora de maíz y soja, que ya se empezaron a cosechar los lotes tempranos, estamos estimando una producción de 27 millones de toneladas, que es un 9% más alta de la que tuvimos la campaña pasada. Si bien no es un récord histórico, una de las campañas más altas que tuvimos en los últimos 10 años. Entonces, obviamente, este nivel de producción genera un gran movimiento en la economía de la provincia y del país. Por eso nosotros lo que nos estamos enfocando ahora es ver el tema de los fletes, y lo que estamos viendo es que si consideramos que el 20% de la producción de soja y maíz se queda en la provincia y el 80% restante se va hacia el puerto y se exporta como grano, se estarían movilizando 750.000 camiones, es decir, que si nosotros consideramos ida y vuelta, o sea, los kilómetros que recorren esos camiones, daríamos 4.500 vueltas a la tierra, para que nos demos una idea de lo que significa llevar la mercadería al puerto. Y en concepto de flete, tomando la última tarifa actualizada de FECOTAC, se pagarían en concepto de flete más de 1.000 millones de dólares. Pero bueno, obviamente no es solamente llevar la mercadería al puerto, sino también que se genera mayor consumo de combustible. Se consumirían alrededor de 100 millones de litros de gasoil por aproximadamente 100 millones de dólares. Se generan almuerzos que el chofer del camión consume en su viaje hacia Rosario, que representaría alrededor de 12 millones de dólares, o reposición de neumáticos por 48 millones de dólares. Es decir, son un montón de números y de efectos de derrame que tiene la actividad sobre el resto de la economía de Córdoba. Algo que es muy importante también para decir es que el flete es una variable que el productor no puede modificar, es una variable
exógena que le viene de arriba, diríamos, y que no la puede modificar ni aumentando la productividad ni la eficiencia. O sea, él recibe el precio de Rosario menos flete, entonces es algo que no puede modificar. Entonces, si caen los precios y aumenta el valor del flete, obviamente se van haciendo menos competitivos los productores que estén más alejados del puerto. Nos vamos a una breve pausa, ya continuamos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Abrimos ahora el segundo bloque de la mañana de Campo Directo. Presentamos a continuación las principales actividades del agro para las próximas jornadas. Esta tarde comenzará en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba un curso de cactáceas destinado al público en general. Hoy será la primera clase del módulo 1, conociendo la familia de las cactáceas, en tanto que el lunes 29 dará inicio el módulo 2, cómo cultivar plantas de la familia de las cactáceas. El miércoles 24, la Casa del Productor de Villa de María de Río Seco será sede de una jornada ganadera para analizar la problemática de la garrapata en bovinos. Por la mañana se realizará un taller intensivo dirigido a vacunadores y médicos veterinarios y por la tarde están previstas 3 disertaciones a cargo de especialistas y funcionarios de la provincia. Minutos finales de la mañana de Campo Directo, agradecemos vuestra atención. Les recordamos, nuestro teléfono de contacto es el 0351 15511 8446. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Nos encontramos mañana 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.